En México la moneda oficial son los pesos, pero las consecuencias económicas que va dejando la pandemia de COVID-19 llevaron a las autoridades del poblado de Santa María Jajalpa a crear su propia moneda. Entonces se diseñaron los jajalpesos. Surgió aquí entre los tres la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos un, un vale este, con eh, símbolos propios de la comunidad? Los jajalpesos son repartidos de puerta en puerta por el gobierno municipal a los más vulnerables. Se pueden canjear por alimentos en cuatro comercios de la comunidad. Los comerciantes después pueden pedir el dinero en efectivo a la delegación. Hablamos con los los que están acá afuera, con una pollería, con una tortillería que está acá. Le propusimos la idea y nos dijeron: perfecto, sirve que nos ayuda porque ya no estamos vendiendo. Entonces es un ganar-ganar. Según Castañeda, los vales también impiden que las autoridades hagan mal uso de los recursos durante la emergencia. Los jajalpesos tienen códigos de seguridad y un sello. Además, están adornados con un emblema del pueblo. En esta comunidad, donde muchas personas han perdido su fuente de trabajo y otros han dejado de recibir remesas de familiares en el extranjero, la iniciativa fue muy bien recibida por al menos 200 familias. Pues mi esposo es campesino y, pues, ahorita no hay mucho trabajo porque, pues, todo esto, ahorita lo que ha pasado, pues, no hay mucho trabajo. No, pues es que está bien, ahorita que pues, no tenemos dinero, pues ya con esto ya es un alivio que nos, no, ellos nos apoyan. Sin embargo, los fondos son limitados. Se prevé entregar vales por poco más de 2.100 dólares, ya que hasta ahora el programa no cuenta con apoyos del gobierno estatal o federal.